Hola locuritas, estamos aquí. Hoy vais a ver el análisis más completo de Executor versus Executor de Alola. Voy a intentar explicaros cuál de los dos es mejor y por qué. Pero antes, estamos en la calle. ¿Por qué? Porque por fin, por primera vez, hemos encontrado a la mejor investigación de campo que hay en el juego. Por primera vez la tenemos. ¿Sabéis cuál es? ¿Cuál? Pues es la de atrapa o captura un Pokémon de tipo dragón, que sale Dratini de él. Esa es súper, súper guay. Creemos que ahora está como que saliendo más, ¿no? Porque está el Executor de Alola y es tipo dragón, entonces es súper fácil de conseguir esa misión. Sí, normalmente sería muy, muy difícil de completarla. Por lo menos no suelen verse tantos Pokémon de tipo dragón. Pero ahora es súper fácil, ¿no? No era tan difícil si hacías un Latios o un Latias, ¿no? Es verdad. Pero te tocaba hacer la incursión, ganarla y capturar al Pokémon. Ahora con Executor Alola lo puedes conseguir súper fácil. ¿Saldrá Shiny? ¿Será 100%? Vamos a descubrirlo en el día de hoy y luego nos vamos a casa y hablamos todo sobre Executor Alola versus Executor normal. Quizás os sorprendéis en cuál de los dos es mejor. Mirad, quiero que veáis esto. Fijaros, tengo captura un Pokémon de tipo dragón, pero, si ahora doy vuelta esta Poké Parada, me acaban de dar una nueva investigación de campo que es captura un Pokémon de tipo dragón. Esto significa que si ahora por aquí saldriera un Executor de Alola, podríamos verlo. Lo que pasa es que no tengo ninguno. Vaya con las palmeras. Cuando más las necesitamos, no están por ningún lado. ¿Dónde estarás? Bueno, aquí está Executor Alola. Por fin. Ahí está, cómo mola. Tengo que poner la cámara un poco más así. Tengo que poner la realidad, a ver. Oh, cómo mola, ¿no? Me encanta este Pokémon. ¡Lo tengo! Capturo un Pokémon de tipo dragón y capturo un Pokémon de tipo dragón. ¡Yo sí, también! Señor. Clau también lo tiene. ¿Será bueno este Executor? A ver, ves valorándolo. ¿Quieres que examine? Es realmente fuerte. Bueno, no está tan mal, ¿no? No está tan mal. Y vale. Ahora sí, mira, Shiny. No, Shiny. A ver. Está tardando. No. Vale, estamos aquí. Fijaros que ya tenemos las misiones. ¿Quién va primero, Clau? Yo, vale, le doy. A ver el Dratini de Clau. ¿Qué ha pasado? Ahora que va un poco lento. ¡Ay, casi tiene! 355, tiene que ser 368. Exacto. Ahora voy yo, uno cada uno. A ver. Ahí está, el mío es 346. Oh, cómo mola Dratini, mola un montón. Esa foto de Dratini ahí mola un montón. Me tengo que ir arriba, así que perdonadme que baje el móvil. Ahora va Clau de nuevo. ¿Le doy? Sí. Ahí está. Paciencia. Shiny. Oh, 355. Otro momento igual. Madre mía. A ver el mío. Me queda uno. Tiene que ser 368. Por favor. Y si ya fuera Shiny, ya ni te cuento. Salto de alegría. Es... 361. No creo que sea 98, pero pinta muy bien. No, este me lo voy a guardar para un directo. Así me decís vosotros. ¿Qué tan bueno es? No, lo vamos a capturar en un directo. ¡Cómo mola! 361. Lástima, sigo sin tener uno bueno de Ibis, ¿no? El mejor que tengo es 93. ¡Bueno! Así ha ido. Clau, ven para aquí. No ha habido suerte con los Dratinis, aunque tengo uno que puede ser realmente interesante. Quiero más de estas misiones. Por favor, Niantic, libera muchísimas más porque me encantan. ¿Qué vamos a hacer ahora, Clau? Pues nos vamos a casa y así hacemos la comparativa entre Executor de Kanto y Executor de Alola. ¡Esto promete! Bueno, chicos, ya estoy aquí en casa. Es hora de que hablemos un poquito, analicemos un poquito al Executor de Kanto versus el Executor de Alola. ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Cuál de los dos es más interesante tener en vuestro equipo o subir, ¿no? Ambos son muy, muy, muy buenos, pero hay diferencias. No tienen las mismas estadísticas y tampoco tienen el mismo tipo. Supongo que esto ya lo sabéis, ¿no? Si miramos las estadísticas, parece ser que el Executor de Kanto es mejor Pokémon. Si bien tienen la misma defensa y la misma vida, sin embargo, el Executor de Kanto tiene 233 puntitos de ataque frente a los 230 que tiene el Executor de Alola. 3 puntos más de ataque, ¿no? Mucha gente se pregunta,
¿Por qué es esto? Ya que el Exeggutor de Alola en los juegos originales tiene mejor ataque. Sí, es verdad, tiene mejor ataque, pero tiene peor velocidad. Es más lento que el Exeggutor de Kanto, ¿no? Diréis, la velocidad en Pokémon GO no se tiene en cuenta, no está el parámetro. Y es verdad, no está el parámetro como tal, no tenemos una estadística de velocidad. Pero sí que se usa la velocidad para calcular el ataque. Y como podéis ver en las estadísticas de ataque, predomina, ¿no? La velocidad predomina al ataque. Por lo tanto, el Exeggutor de Kanto tiene 3 puntitos más de ataque que el Exeggutor de Alola, ¿no? Dato muy, muy curioso. Entonces, si tiene 3 puntitos más, ¿podemos creer que el Exeggutor de Kanto es mejor Pokémon para atacar? No, no es tan así, ¿no? Incluso me atrevería a decir que en muchos casos, a pesar de tener 3 puntos más de ataque y aprendiendo los mismos movimientos, puedes llegar a ser mejor el de Alola, ¿no? Puedes llegar a ser mejor el de Alola. Ahora os explico por qué. Primero vamos a ver el tipo. El de Kanto es de tipo planta y tipo psíquico, mientras que el de Alola es de tipo planta y tipo dragón, ¿no? Estos van a dar algunas debilidades y algunas resistencias diferentes en ambos casos. Desde ya, ambos tienen debilidad doble a un tipo. En el caso del Exeggutor de Kanto es doblemente débil al tipo bicho, ¿no? Así que sobre todo hay que tener cuidado con los Pokémon de tipo bicho, mientras que el Exeggutor de Alola es doblemente débil al tipo hielo. Hay que tener muchísimo cuidado con el tipo hielo, ¿no? Así que por un lado eso, ¿no? Luego también es débil el de Kanto a fuego, hielo, volador, veneno, siniestro y fantasma, y el de Alola a volador, veneno, bicho, dragón y hada, ¿no? Tiene menos debilidades el de Alola, ¿no? Por otro lado, en cuanto a resistencias, el Exeggutor de Kanto no tiene ninguna resistencia doble a ningún tipo. Sin embargo, el Exeggutor de Alola sí que es doblemente resistente a planta, agua y eléctrico. Este dato es muy interesante. Quizás para defender gimnasios diréis, no, no tanto para defender gimnasios, ¿no? Si me preguntáis a mí cuál de los dos me gusta más para defender, sin duda escojo al Exeggutor de Kanto. ¿Por qué? Porque es verdad que no tiene resistencia doble a ningún tipo, pero no es débil a tipo dragón ni a tipo hielo, ¿no? Considero que el tipo dragón es un tipo que todo el mundo tiene muchísimos Pokémon de tipo dragón e incluso muchísimos Pokémon chetados de tipo dragón. Entonces, seguramente sería muy fácil de contrarrestar, ¿no? Por otro lado, también es débil a hielo y sabéis que los dragones también suelen dejarse en gimnasios y la gente también suele tener algún Pokémon de hielo chetado en su equipo. Sin embargo, de bicho, no todo el mundo tiene un Pokémon chetado, ¿no? Así que, por esa razón, creo que es un poquito más interesante para defender el Exeggutor de Kanto, a pesar de no tener tantas resistencias. De hecho, no tiene ninguna resistencia doble como el de Alola. Sin embargo, a la hora de atacar, ahora vamos a ver los movimientos que aprende cada uno, creo que me gusta un poquito más el Exeggutor de Alola y ahora os explicaré por qué. Primero vamos a ver los movimientos que aprenden, ¿no? Voy a deciros el mejor set de movimientos para cada uno. En el caso del Exeggutor de Kanto es Confusión y Rayo Solar, es el que más DPS y daño causa. Y en el caso del Exeggutor de Alola es Cola Dragón y Rayo Solar, ¿no? Sabéis que en el Exeggutor de Kanto Confusión ya no está disponible, no lo puede aprender, es un movimiento antiguo, así que el mejor set de movimientos que podría aprender actualmente sería Paranormal y Rayo Solar, ¿no? En este caso, si analizamos el mejor set de movimientos de cada uno, sin duda el del Exeggutor de Alola es mejor, ¿no? Cola Dragón es mejor movimiento rápido que Confusión y que Paranormal. Por esta razón, es mejor el Exeggutor de Alola en cuanto al análisis del mejor set de movimiento. Luego, sabéis que si lo queremos, el Exeggutor de Alola tiene la ventaja de que lo podemos tener puramente como tipo dragón, ¿no? Ya que aprende Cola Dragón y también aprende Pulso Dragón. Ambos movimientos de tipo dragón. Sin embargo, ¿el Exeggutor de Alola es interesante como Pokémon de tipo dragón? No, no es demasiado interesante como Pokémon de tipo dragón. Hay muchas mejores alternativas. De hecho, actualmente en el juego hay un montón de Pokémon de tipo dragón que lo superan, ¿no? Salamence, Latios, Dragonite, Rayquaza, por deciros algunos,
son opciones mucho más interesantes que el Executor de Alola. Sin embargo, no son tan fáciles de conseguir, ¿no? Como el Executor de Alola, que ahora es muy muy fácil de conseguir. Yo os recomiendo que guardéis un Executor de Alola con movimientos de tipo dragón. No está de más tenerlo y siempre viene bien, ¿no? Por otro lado, el Executor de Canto, también podemos tenerlo puramente con movimientos de tipo psíquico, ¿no? Ya que aprende confusión o paranormal y luego aprende también de movimiento cargado psíquico. Así que puede ser también una opción buena de tipo psíquico. Esa es la diferencia que tienen, ¿no? Por el segundo tipo, y ambos son capaces de aprender rápido como cargado de su segundo tipo, lo cual está muy bien. Pero si lo analizamos en cuanto a tipo planta, aprenden los mismos movimientos, ¿no? Ambos aprenden de movimiento rápido recurrente y de movimiento cargado rayo solar, ¿no? En este caso, que ambos tienen los mismos movimientos, ¿es mejor el Executor de Canto por tener 3 puntitos más de ataque o es mejor el Executor de Alola a pesar de que tiene 3 puntos menos? Para mí esto varía, ¿no? Varía de a quién vamos a enfrentar, pero para mí es un poquito mejor el Executor de Alola. ¿Por qué? Porque generalmente los Pokémon de tipo planta los llevamos sobre todo para enfrentarnos a Pokémon de tipo agua, ¿no? En el caso de Pokémon de tipo agua, el Executor de Alola va a ser mejor opción, ya que tiene una resistencia doble a este tipo, ¿no? Sin embargo, el de Canto no es resistente por dos, podría decir, no es doblemente resistente en el juego. Así que esa es la gran ventaja del de Alola, ¿no? Por ejemplo, ejemplo rápido, jefe de incursión, Kyogre, ¿no? Kyogre puro de tipo agua. Cuando lo estemos atacando con el Executor de Canto, le vamos a causar daño, sí, pero en un momento dado, el Kyogre también nos va a causar daño a nosotros con ese tipo de agua y vamos a terminar muriendo, ¿no? Sin embargo, el Executor de Alola, cuando vaya a combatir, le va a causar también daño, pero al ser doblemente resistente al agua, el Kyogre nos va a causar muchísimo menos daño. Por lo tanto, vamos a durar más en combate y vamos a causar más daño a la larga. Por esa razón, el Executor de Alola, sobre todo contra Pokémon de tipo agua, tiene más DPS y más daño total que el Executor de Canto, ¿no? También es verdad que hay que llevar un poco de cuidado. Kyogre quizás no era la mejor opción porque Kyogre puede aprender de movimiento cargado ventisca, lo cual nos destrozaría al Executor de Alola, ¿no? Por otro lado, también lo haría con el de Canto, pero en menos medida, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado también. El Executor de Alola va a ir mucho mejor contra Pokémon de tipo agua siempre y cuando no tengan cargado de tipo hielo. Tener eso muy, muy en cuenta. En fin, conclusiones. Son Pokémon muy, muy igualados, muy, muy similares. En algunos casos va a ir mejor uno, en otros casos va a ir mejor otro. Me gusta mucho el Executor de Alola. Intentar conseguir todos los que podáis, porque en el meta es el mejor Pokémon de tipo planta. Son, de hecho, ambos Executor son los mejores Pokémon de tipo planta. Así que salen tantos que a por ello, ¿no? Intentar juntar por lo menos 6 con movimientos exclusivos de tipo planta. Si vuelve Kyogre en algún momento, puede ser una opción muy muy interesante. Seguramente volverá porque tiene que salir en versión Shiny, ¿no? Así que siempre que no tenga de movimiento cargado ventisca va a ser una opción muy muy interesante. Así que juntarlo, ¿no? Nunca vienen más. Y también guardaros uno de tipo dragón, aunque no es tan interesante como el tipo dragón, siempre está guay tener uno de colección por lo menos. Muchísima suerte a todos en vuestras capturas. Espero que haya quedado todo claro. Habéis visto en la imagen sus debilidades, sus resistencias, todas sus estadísticas y también los movimientos que aprenden. Así que me despido yo por hoy. Espero que os haya servido de muchísima ayuda este vídeo. Si ha sido así, recordad que podéis apoyarlo con un like muy grande, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos y nos vemos pronto. ¡Toma! Este canal es para siempre y este nunca morirá. Mejores vídeos cada vez encontrarás. Ya que juntos nos mantienes, seguiremos tú y yo. En el mundo no habrá uno mejor. A cumplir vamos ya este sueño. Suscríbete.